Y es por eso que las personas que nos dieron este plan a los coronas y a los presidentes para darles a ustedes, no solamente son los rockstars, sí, pero por crear la mayor cantidad de rockstars. Son el CEO o los CEOs, los cofundadores de ByDesign. Y hoy te quiero dar este plan que nos dieron directamente los cofundadores de ByDesign para darle a una persona que quizás todavía no ha logrado su builder o su pro builder, quizás apenas van iniciando en el negocio, o quizás tienes tiempo, pero ocupamos inyectar la energía y conocimiento a tu crecimiento. Así que ya para ir iniciando, ir dándole pie a este entrenamiento, voy a compartirte por aquí rápido la pantalla y nos vamos a ir a mis notas, porque quiero ir mostrándote un poco acerca de los distintos objetivos que este día que estuvimos entrenándonos con Nat Puranoputra, que él nos comentó que quería que nosotros aprendiéramos en este entrenamiento y que siempre tuviéramos en mente estos cuatro objetivos. Ups, vamos a cambiar aquí el color. Vamos a cambiar el color acá. Y él nos dijo que quiere que siempre tengamos en mente estos cuatro objetivos. Y número uno, que sepamos hacia dónde va ByDesign, la dirección de a dónde va ByDesign. Y quiero que realmente tomes nota de todo lo que estamos hablando el día de hoy, porque es importante que no solamente lo sepas, pero lo puedas duplicar con tu equipo. Lo segundo que nos dijo es la fe y tener la fe y la confianza que ocupas tener para poder avanzar en ByDesign y en la industria. Punto número tres es estar claro en el liderazgo que tenemos y cómo desarrollar tu liderazgo. Y punto número cuatro que nos dio fue team o equipo. Estar claro en qué necesitas hacer para que tu equipo crezca, para que tú puedas avanzar, para crecer un equipo poderoso. Y antes de iniciar y darle pie o entrar más en materia en lo que vamos a hablar hoy, quiero poder darte un poco más acerca de la misión, hacia dónde va ByDesign, por qué va ByDesign. Porque estos espacios, recuerda que el ByDesign Basic Training, esto es el entrenamiento básico de ByDesign, o ByDesign Basic Training, se llama en inglés. Y esto se da todos los viernes, y que tú sepas de una vez, colócalo en tu alarma, siempre va a haber alguien distinto en estos Zooms los viernes por la noche, a las 7 p.m., hora Miami. Lo vamos a estar dando. Y se van a hablar distintos temas. Hoy no va a dar chance de hablar quizás de todo esto o muy a profundidad, porque a las 8 en este mismo Zoom, es decir, en 45 minutos, tenemos una presentación para invitados. Pero ¿cuáles son los temas que se van a hablar siempre? Va a ser el por qué ByDesign. Y dentro de ello también se va a tocar el plan de compensación. Y dentro de ello también se va a tocar compliance. Y dentro de esto también se va a tocar Builder y la importancia de tu Chairman Club. Dependiendo del tiempo, también quizás toquemos SMA o SMA Pro, que por cierto ya se viene en. A ver, faltan. ¿Quién está emocionado aquí? Coloque un 5 en el chat si está emocionado por SMA Pro. Yo ya quiero que llegue. Faltan, a ver, 9 más 10, 19, 20 días. 20 días para que llegue SMA Pro. Realmente va a ser una locura total. Y más. Y hoy quiero empezar por el por qué ByDesign y todo lo que tiene que ver con esto. Y quiero que realmente puedas tomar nota de cada punto que voy a ir anotando acá. Pero ¿por qué ByDesign? Y anótalo en grande. ¿Por qué ByDesign? Porque aquí vamos a indagar en distintos puntos principales. ¿Ok? Pero antes de indagar en estos puntos del por qué ByDesign, quiero que siempre tengas clara la misión o las dos misiones de ByDesign. Misión número uno. ¿Quién sabe cuál es la misión de ByDesign? Una de las misiones. Creo que ya lo han escuchado varias personas. Ten esto en mente siempre, porque ByDesign y los dueños de ByDesign, todo lo que hacen va a ser para poder llegar a ser la compañía que más rápido o la más rápida compañía que llegue al billón de dólares. La compañía más rápida que llegue al billón de dólares o en ser billonaria, una compañía en el network marketing, en ser una compañía billonaria. Y la número dos, la misión número dos o el punto número dos va a ser la compañía con la mayor, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Cantidad, yo sé que ya varios lo pueden saber acá,
de millonarios. Entonces, ¿cómo va a lograr su misión número uno? Va a ser con la misión número dos. Va mano en mano. Ser la compañía con la mayor cantidad de millonarios en la industria. Así es, por aquí dicen, en la industria. Y estas dos van mano en mano porque para que una suceda, la otra tiene que suceder. Y no sé tú, pero yo sé que yo voy a ser uno de esos muchos millonarios que la empresa va a crear. Pongo uno en el chat si sabes que mínimo lo que vas a producir en esta industria en los próximos 5 años va a ser mínimo $1,000,000. Pon un 1, 1, 1, 1, 1 en el chat porque la empresa ya lo tiene como visión. Ahora, sencillamente es cuestión de que estés presente, trabajando, progresando, creciendo y sobre todo perseverante al transcurso del tiempo. Así que ya sabiendo esta misión, y sé que hay muchos, uno en el chat, por el $1,000,000, representando el $1,000,000 que vas a estar cobrando en esta industria en los próximos 5 años. Quiero que entiendas que By Design actualmente es una compañía. Si tú la buscas en Business for Home, las compañías están rankeadas o están, digamos, denominadas por distintos factores. Y en base a estos factores le dan como, por decir, una nota a la empresa. Y esta empresa, o digamos, la empresa o la nota más alta que una empresa puede recibir es una empresa A, una empresa AA, y la más alta es una empresa AAA. Y quiero que me coloquen en el chat si saben qué empresa, qué tipo de empresa o qué nota tiene By Design. ¿Qué tipo de empresa es By Design? ¿Qué nota tiene By Design en Business for Home? Y por ahí colocan AAA. By Design es una empresa AAA, ya rankeada, denominada en pleno Business for Home. ¿Y por qué se le da esta nota, por decirlo así? Porque es evaluada en base a 4 puntos. Evaluada en base a 4 puntos. Y quiero que estos ahora sí empieces a anotar, si no has empezado a anotar todavía, porque es fundamental que tú tengas este conocimiento a profundidad. Y el punto número uno, creo que todos aquí podemos estar de acuerdo que By Design tiene uno de los mejores productos y servicios en cada tendencia, si es que, por no decir el mejor. ¿Y por qué esto? Porque estamos hablando no solamente en calidad, sino también en cantidad. Y hoy no voy a dar una presentación, para eso es la presentación en 40 minutos en esta misma sala, pero sí te quiero mostrar un video para que puedas ver el por qué By Design no solamente tiene los mejores productos y servicios en calidad, sino también en cantidad. O al revés, no solamente los tiene en cantidad, sino también en calidad. Así que vamos a verlo 3 minutitos para poder seguir. Creo que todos estamos de acuerdo en que la sensación de incertidumbre financiera, estar estancado, tener más facturas que... casa están en auge. Si bien la mayoría de las personas tienen dificultades y quiebran, otro grupo de personas ha descubierto cómo aprovechar esta situación al proporcionar productos en línea y una oportunidad igualmente en línea para que las personas ganen dinero desde su hogar en cualquier parte del mundo. Entonces, todos estamos de acuerdo en que necesitamos hacer algo. Ahora la pregunta es, ¿qué? Necesitamos algo nuevo, algo diferente. Lanzar y vender lo mismo de siempre a las mismas personas es una tortura. Necesitamos algo que no tenga competencia y que nos dé una ventaja innegable en el mercado. Pero, ¿qué tal algo que te puede dar la ventaja en todos los mercados? ¿Qué quiero decir? Bueno, imagínate que tu negocio en casa venda viajes. Solo viajes y nada más. O nutrición y solo nutrición. Bueno, últimas novedades. Mientras que algunas personas viven para viajar, algunas siempre han odiado los aeropuertos, las enormes filas y la seguridad, por lo que ni siquiera quieren viajar.
Y otros prefieren gastar su dinero en esa jugosa hamburguesa con queso en lugar de tomar esa píldora saludable. Mucha gente ha intentado y tenido problemas en diferentes negocios en línea debido a que estas compañías solo tienen un producto el cual solo afecta a un grupo demográfico. Y es por eso que la mayoría de la gente falla. No tienen un producto para todos. Piensa en tus amigos en las redes sociales o incluso en tu vecindario. Algunos están involucrados en el cuidado de la piel y otros en Forex. Luego tienes a alguien con pantalones de yoga de Lululemon bebiendo licuados de $15, los cuales son excelentes para la salud, el bienestar, los aceites esenciales y los productos de CBD. Luego están tus amigos tecnológicos que siempre están interesados en los accesorios más novedosos. Ellos no beben batidos orgánicos, pero se quedan despiertos hasta tarde, comen papas fritas y beben Red Bull toda la noche. No puedes incluir a todos los de tu Facebook en una sola categoría. Entonces, ¿cuál es la solución? El negocio perfecto desde casa tendría un catálogo lleno de productos y servicios en constante evolución, el cual sería relevante para todas las personas, disponible en todos los mercados y a un precio que todos puedan pagar. ¿Qué pasaría si pudieras ofrecer algo para todos? Digamos 10 cosas diferentes. Incrementarías tus posibilidades de éxito 10 veces, porque en realidad podrías tener algo que quieren de una vez. Y además, tener el poder de decisión ofrece no solo oportunidades, sino también seguridad. La mayoría de las empresas simplemente dicen que su producto es el mejor solo porque es suyo. By Design salió y encontró lo mejor de lo mejor en el mercado, con el objetivo de poner los mejores productos del planeta en tus manos. Actualmente, crear un ingreso adicional dejó de ser un lujo para convertirse en una necesidad. Y By Design quiere asociarse contigo para construir no solo una base de clientes, no solo un ingreso, sino una verdadera oportunidad para una seguridad financiera duradera. ¿Ahora lo ves? Nuestro objetivo es claro: colocarte en una posición perfecta para ganar, ayudarte a correr a tu máxima velocidad, para que te desempeñes al máximo, para ayudarte a escribir una historia de éxito completamente nueva. Bienvenido a la nueva era. Piensa en Costco, piensa en Amazon, piensa en By Design. Piensa en By Design. ¡Qué emoción! Este video quizás ya lo has visto, quizás no, no lo sé, pero es un video demasiado poderoso que desde nuestros inicios ha existido, pero realmente es bastante bonito volver a verlo, y si eres nuevo, pues verlo de primera mano, de primera vez, y entender la calidad y la cantidad. Ahí es donde entramos a la calidad y a la cantidad de los productos y los servicios que tenemos en By Design. Tenemos de todo, tenemos el poder de la decisión, pero también tenemos productos de calidad, como lo habló en el video. Tenemos un producto poderoso como lo es este MTI. Tenemos distintos, déjame compartir por aquí pantalla de nuevo para poder seguir conversándoles. Y ya yo sé que varios de nosotros, o la mayoría quizás sabe qué es lo que tenemos en By Design, pero siempre me gusta hablártelo. By Design se asoció con Travelogy, una de las empresas, un club de viajes súper reconocido en Estados Unidos con la mayor cantidad de descuentos. Y hoy lo tenemos PES. PES es la alianza que Travelogy creó con By Design. Y no solamente eso, sino que el dueño de PES también está en el equipo ejecutivo de lo que planifica Billy Dream Vacations. Entonces tenemos expertos detrás de todo. Yo quiero ese video, dice Marlene, búscalo en YouTube. By Design Sizzle, S-I-Z-Z-L-E, video, en español, lo puedes buscar. Y listo. Y realmente tenemos todos estos puntos y más. Entonces, es entender que By Design no solamente tiene productos de calidad como lo es MTI, una de las universidades más prestigiosas de educación financiera en todo Estados Unidos, el Harvard o el Messi o el Cristiano Ronaldo, pero de educación financiera real con resultados tangibles. Entonces, tenemos lo mejor de lo mejor, el número uno en cada nicho. Cantidad, pues también tenemos cantidad. Cada vez estamos asociándonos, buscando más asociaciones inteligentes con distintas empresas. Entonces, entender la calidad y la cantidad de los productos, pero también de los servicios de By Design. Rosetta Stone, uno de los institutos de idiomas, de aprendizaje de idiomas más reconocidos en Estados Unidos. Y por número dos, ya que hablamos de todo esto, espero que hayas tomado bastante nota de cada uno de los productos y servicios y cómo es un producto de calidad o también que nos provee cantidad. Pero el punto número dos va a ser el liderazgo que tenemos en By Design. Y recuerda que, y para los que están entrando, recuerda que estamos hablando del por qué By Design está denominada, está rankeada como una compañía AAA en Business for Home, porque está evaluada en base a estos cuatro puntos. Y el punto número dos es el liderazgo. Y quiero que recuerdes esto: todo crece y decrece en base a liderazgo. Todo crece y decrece, anótalo,
en base al liderazgo. Y se lidera, ¿cómo? Se lidera desde el ejemplo. Entonces, realmente el liderazgo de By Design es impresionante. Y una pregunta aquí rapidísimo. ¿Quién aquí es de Venezuela? Que coloque un 2 en el chat. Coloca un 2 si eres de Venezuela. Porque creo que ya muchos venezolanos lo hemos visto, en donde tenemos un país hermoso. Venimos de un país precioso, con lo mejor de lo mejor, con todo lo hermoso que puede tener un país. Y realmente Venezuela ha sido siempre un país hermoso, pero lastimosamente los últimos 10 años, por decir 10 años aproximadamente, el liderazgo, que es el gobierno, no ha estado en su mejor punto, ¿cierto? Y cuando el liderazgo no está en su mejor punto, así tengas el vehículo más poderoso, el liderazgo es el conductor del vehículo. Así tú tengas el Tesla más, ¿quién sabe aquí qué es un Tesla? El carro eléctrico, ¿cierto? Si tengas el Tesla más automático que maneja solo, igual necesitas un buen conductor detrás de el volante para que puedas llegar a tu destino, de la A a la B, ¿cierto? Y es lo mismo que sucede con los países, con el liderazgo de los países, con el gobierno. Y es por eso que siempre decimos todo crece y decrece en base al liderazgo. Porque puedes tener el mejor vehículo. By Design puede ser la mejor empresa. Puede tener los mejores productos y servicios. Pero si el liderazgo, que es el equipo corporativo y los líderes, no están en su mejor momento o no están haciendo las cosas como deben ser o no tienen la experiencia que quizás nos gustaría que tuvieran, no vamos a llegar a ese lugar óptimo en donde queremos llegar. Entonces, ya habiendo dicho esto, aquí en By Design tenemos a distintas personas en el equipo ejecutivo, en el equipo corporativo que te quiero mostrar, por si no las has visto y por si no las conoces. Y quiero que le tomes una foto a esta pantalla si no la tienes todavía o si no sabes cómo conseguirla. Porque en By Design tenemos un equipo ejecutivo de otro nivel, personas que han roto récords en cada industria en la cual han trabajado. Chad y Natida Chong. Natida es la hija de Nat y Chanida. Ellos son la pareja número uno millennial en ingresos en network marketing desde el 2017 al 2018. Ya luego vino By Design y ya no pueden ser denominados en la parte de campo como tal del network marketing. Pero también están de número 4 en ranking mundial desde ese mismo año y están incluidos entre los mejores 200 ganadores de todos los tiempos, es decir, de la historia, no de hoy, de la historia de network marketing, más de 38 años de liderazgo de campo combinado, es decir, entre los dos. Entre todo este equipo ejecutivo tenemos más de 150 años de trabajo combinado. Han generado más de 20 millones de dólares en ventas. Han producido más de 150 millones de dólares en el MLM. Nat y Chanida Puranaputra son los número 2 ganadores globalmente del 2017 al 2018, es decir, después de su hija. Pero en toda la historia de network marketing, del MLM, están incluidos entre los mejores 200 ganadores también de todos los tiempos. Más de 70 años de liderazgo de campo combinado. Y son responsables. Aquí regresamos de nuevo a no ser el rockstar, sino ser creador de rockstars. Son responsables de crear innumerables millonarios. Entonces, ya sabiendo eso, tenemos un equipo ejecutivo poderoso. Sofía Wong es la cabeza de toda, ella es la presidenta y cofundadora de By Design, la inversionista en By Design, junto con quizás las mentes maestras detrás de todo. Y Sofía Wong está aclamada como la mejor operadora en este espacio. Es una experta en expansión global y local y también tiene más de 20 años de experiencia de campo y MLM. Y Dave Phelps ha llevado a 5 empresas distintas a generar miles de millones de dólares. De 0 a miles de millones de dólares. Y hoy día está aquí en By Design para apoyarnos en nuestro crecimiento. Es un experto en estrategias de ventas y expansión internacional y realmente son un equipo de otro nivel y tú cuentas con ellos. Ellos son la cabeza de esta empresa, son el liderazgo, son el Cristiano Ronaldo, el Messi. Y realmente aquí es donde vemos el crecimiento y el por qué hemos crecido tanto y empezado a romper récords como los que puedes ver acá. Aquí puedes ver que By Design es una empresa triple A. Tenemos a la Top Female CEO en el 2021 siendo Chanida Puranaputra. Hemos ganado distintos premios. ¿Quién aquí conoce la empresa Pepsi? Que me coloque en el chat. Si conoce la empresa Pepsi.
que me coloque un uno en el chat si la conoce. Porque en años pasados, Pepsi, la empresa Pepsi, se ha ganado este premio. El Markham Award. Markham Platinum Award. Por hoy día, o bueno, en el 2020, By Design se lo ganó por tener el mejor back office. Es decir, tu mejor oficina virtual que ha tenido en comparación con otras empresas, inclusive como Pepsi, se lo ha ganado en años previos. Entonces, cuando ves todos estos logros que ha tenido By Design, realmente es aquí donde te das cuenta que estamos con los mejores conductores en esta área y en cada área. Tenemos el mejor liderazgo y no sé si tú sabías todas estas cosas, pero ahora que tú lo sabes, tú puedes ir con más certeza de la que quizás nunca habías tenido y decir, tenemos el mejor liderazgo. Yo quiero decirte algo que Chad nos dijo inclusive en el evento que tuvimos en Los Ángeles para presidentes y Chairman Club. Y Chad literalmente dijo, yo quiero tener una compañía que los hijos de tus hijos puedan tener actualizada y delegado. ¡Qué poderoso es eso! Que tengas un CEO diciendo, yo quiero crear una compañía que siempre esté en constante innovación para tus hijos y que sea un legado para tus hijos. Y tenemos eso también aquí a través de By Design. Punto número 3. Y me voy a saltar aquí rapidísimo porque les quería hablar de otra cosa, pero les voy a hablar del timing. El punto número 3 es el timing, el tiempo, el momento en el que estamos en By Design. Y Charles mostraba, cuando estábamos en Los Ángeles, una lámina que mostraba del año 1, y ahorita te la muestro, al año 5. En un periodo de 5 años, aquí le voy a poner años, en la industria MLM, esta es la mitad, nosotros ahorita estamos, no sé si saben, pero estamos en el año 3.5. 3.5. Llevamos 3 años y medio en la industria. Antes del quinto año, muchas veces se recomienda, ni siquiera, no se recomienda, perdón, después, antes de los 3 años, ni siquiera se recomienda entrar a una empresa que está iniciando. Pero adivina qué, ya tú estás en By Design y ya pasaron los 3 años y hemos podido ver un crecimiento masivo. ¿Por qué no se recomienda antes de los 3 años? Porque muchas empresas apenas van iniciando, apenas van agarrando momentum, apenas están creciendo. Y él, estando en Los Ángeles, él nos decía, obviamente, esto yo no se los hubiese dicho al comienzo, pero ya han pasado más de 3 años y han podido ver, literalmente después de los 3 años que cumplimos en By Design, cómo hubo un crecimiento, pero masivo. Y eso ni siquiera es una cuarta parte de lo que se viene en los próximos 5 años. ¿Por qué? Porque después del año número 5, Chad nos mostraba una imagen que decía, entre el año 1 a 5, después del año 5, el 50 al 80% de las personas, esto me empodera, escucha esto bien acá porque tú puedes estar entre este porcentaje, que ganan, lo dijimos al inicio, 1 millón al año, o en este caso, 100 millones en el año, perdón, 100 mil al año, van a haber iniciado dentro de este periodo de 5 años. Y tú ya estás, si estás en este Zoom, es porque ya formas parte de By Design. Y ya tú tienes la oportunidad de encontrarte entre este 50-80% de las personas que ganan ese 100 mil al año estando antes de esos 5 años. Así que vamos a colocar un 7777 de emoción en el chat. Si eso te empodera y si sabes que cuando lleguen los 5 años y sobrepases esos 5 años, esas personas que están generando 100 mil al año, que están en camino a lo que estábamos hablando ahorita, al millón al año, ya están encaminadas, literal, solamente tienes que hacer un salto por 10. Tú vas a estar dentro de ese 50-80% que dijo, yo estuve ahí desde los inicios, yo estuve ahí los primeros 5 años, cuando apenas éramos pioneros de una empresa que apenas estaba tocando el mundo, apenas estaba haciéndose relucir, apenas estaba saliendo a darse a conocer. Y mira lo siguiente, quiero mostrarte esto, porque literalmente nos lo mostró Chad a los presidentes y te lo estoy mostrando a ti hoy. Y esto es lo que va a pasar. El crecimiento masivo, el momentum viene después del año 5. Aquí es donde está la ventana de oportunidad. Ahorita apenas estamos en una etapa de formulación.
Estamos en el año 3.5. Nos queda año y medio para que todo el que trabaje con nosotros también tenga esta oportunidad de ser entre los 50-80% que inició antes del año 5 y está generando más de 100 mil dólares al año. No sé si sabes eso, pero son aproximadamente más de 10 mil dólares que te está generando al mes. ¿A quién le caerían bien unos 10 mil dólares extra todos los meses? ¿A quién le caerían bien unos 10 mil dólares extra para sus familias, para las metas que quieren lograr, quizás para pagar sus deudas, para comprarle una casa nueva a su padre, a su madre, a su guardián desde niños, para quizás llevar a tus hijos a un mejor colegio, a mudarte a una mejor vecindad, a mudarte a un mejor lugar, a todos, 10 mil al año? Y créeme que eso por ahí dijeron papaya, eso será papaya para todo el que esté aquí después del año 5. Por eso es fácil iniciar, pero el que se mantiene, eso es lo que toma perseverancia. No es fácil mantenerse. Es por eso que de aquí a los próximos año y medio, cuando superemos los 5 años By Design de haber estado en la industria, tienes que asegurarte de estar en By Design, de seguir, de crecer, de formar tu equipo de personas que van a seguir creciendo contigo, porque el timing es perfecto. Estamos en el mejor momento. Tenemos todavía año y medio para antes de que venga el verdadero momentum. Si ahorita hemos visto momentum, si ahorita creemos que hemos tocado, que hemos saboreado el momento, pues todavía no es nada con lo que se va a venir. Así que, ajá, por ahí aclaran, papaya es fácil para quienes no son de Venezuela. Así es, así es. Y punto número 4, que esto quiero entrar un poco más en detalle antes de iniciar la presentación, y es que tenemos un plan de compensación demasiado, demasiado poderoso. Tenemos un plan de compensación, uno de los mejores que yo he visto, y yo he visto muchísimas empresas, yo he visto muchos planes de compensación de las empresas más grandes en toda la industria. Y te puedo decir con certeza absoluta que tenemos un plan de compensación demasiado agresivo y justo para todo el que lo maneje. Yo estaba en una empresa anterior a esta, y ahorita te voy a dar unas comparaciones porque como aquella hay muchos planes de compensación, pero como esta solamente conozco hasta hoy día de esta, la que ha llevado más tiempo implementando estos distintos cambios que hacen una diferencia para hacer un plan de compensación agresivo y justo. Y el que no lo sabe, es más, antes de seguir por acá, quiero que me coloques un 5 en el chat si hoy cobraste en tu billetera BD Wallet, o bueno, ayer, porque cobramos todos los 10 y todos los 25 de cada mes. Colócame un 5 en el chat si recibiste un ingreso extra a esta maravillosa industria ayer en la noche o hoy en la mañana a través de tu billetera BD Wallet. Y qué emoción ver a tantas personas cobrando. Es más, vamos a hacerlo otra vez, que esto merece un video, esto es merecedor de un video. Y yo quiero que por aquí, me coloques en el chat si hoy o ayer anoche, 10 de noviembre, porque cobramos todos los 10 y todos los 25. Coloca un 5 en el chat si ayer en la noche, hoy en la mañana, ya cobraste en tu billetera BD Wallet un nuevo cheque, un ingreso extra a través de esta maravillosa industria, solamente por compartir una oportunidad que vale oro, que ya te tiene a ti y a tu equipo ganando y produciendo un ingreso extra. Y mira todos esos 5 en el chat de personas que ya produjeron un ingreso extra. Let's go. Felicidades a cada uno de ustedes. Me emociona muchísimo eso, y es por eso que ahora te voy a hablar del plan de compensación. Me fascina hablar de esto porque es una manera muy bonita de generar un ingreso extra compartiendo una oportunidad que amas, que estás utilizando día a día. Así como quizás compartes el café, el Starbucks, que aquí es amante del Starbucks, yo amo el Starbucks, y siempre lo comparto en mis redes sociales. Así como tú puedes compartir eso, tú también vas a poder compartir una oportunidad que ayuda a otras personas a ganar más dinero. Porque quizás allá afuera la gente, o no todos, les llame la atención bajar de peso, o aumentar de peso, o tener un pelo más bonito, pero allá afuera la mayoría, por no decir todos, quieren ganar más dinero. Y tú tienes en tus manos una oportunidad para hacerlo. Así que ten en cuenta que te pagan cada 10 y 25 del mes. Acabamos de cobrar. ¿Y por qué te van a pagar en By Design? Número 1, te van a pagar por nuevas firmas directas. Es decir, nuevos socios. Número 2, te van a pagar por tus reconsumos o las mensualidades que tengas en tu organización. Reconsumos o mensualidades
que tengas o que tu equipo esté reconsumiendo en tu organización. Mensualidades, ¿ok? Esto es un residual y pronto se vendrá SMA Pro que te pagará aún más. Y por número tres, punto número tres, te van a pagar por el equipo que logres construir, es decir, nuevas firmas en tu equipo. Es decir, por lo que tú hagas, pero también por lo que tu equipo haga. Y mira lo siguiente, mira la belleza de esto. Este es el cheque de hoy. Este es el cheque residual. Ups, residual. Y este es el cheque por duplicación. Te pagan por duplicar. Mira qué belleza esto. Y siempre me gusta decir, nosotros aquí lo que tenemos es una cadena de favores. Anótalo. Tenemos una cadena de favores. Hacemos favores y nos hacen favores. Y quiero que puedas entrar a tu dashboard en By Design, a tu back office, en tu dashboard o en tu tablero. Y ahí es donde vas a poder ver si tienes tu builder o tu pro builder, tu estatus de builder o tu pro builder. Ahorita por cuestiones de tiempo no lo vamos a hacer, pero tú en tu back office tú puedes entrar y ver en tu tablero si tienes la carita feliz, verde, o la carita triste, roja. Va a aparecerte así, una carita feliz o una carita triste, roja. Y la primera que te aparece es si eres builder. Un builder tiene un socio a la derecha, a la izquierda y otro a la derecha. Y luego te va a salir otra cajita con tres caritas felices o tres caritas tristes o cualquier combinación. ¿Ok? Y esto es lo que se llama un pro builder. Y si tú todavía no eres pro builder y el siguiente viernes todavía no eres pro builder o tienes socios que todavía no son pro builders, tienes que estar en estos espacios. Porque este espacio literalmente nos dijo, Napura Naputra es para aquel que, especialmente para aquel que todavía no ha logrado su pro builder. ¿Ok? ¿Y cómo vas a ver quizás cuál es tu pierna de apalancamiento o de equipo? ¿Cuál es la pierna de que quizás te cae el derrame de tu upline superior? Tú puedes entrar a reportes y a tu binary tree viewer. No sé cómo sale en español, pero debe ser algo como árbol binario, ver el árbol binario. Y vas a ver unos cuadritos que si no los ves, es porque esos caen de arriba, es decir, no forman parte de tu equipo directo, pero te está cayendo el derrame de tu mentor. Y es por eso que siempre decimos, el posicionamiento es clave, porque te puede caer derrame o te puede caer socios de arriba de tu mentor o de tu upline, de la persona que te ingresó al negocio. Y eso te puede ayudar a formar un equipo, inclusive cuando no estás trabajando. No vas a cobrar por ello hasta que decidas trabajar tu otra pierna de negocios. ¿Okay? Así que, ya habiendo dicho eso, quiero que entiendas que tú vas a tener 6 bonos en By Design. Y hoy no voy a hablar de todos 6 porque tomaría más tiempo, pero te voy a hablar de 2 o 3 principales, ¿ok? Y entender que tú cobras, mira lo siguiente, tú vas a cobrar de esta manera. Y si lo puedes hacer así en tu cuaderno, también sería espectacular, ¿ok? Ok, estamos aquí en el 1 y luego tenemos el 15, y luego tenemos el fin de mes, digámosle el 30, ¿okay? Porque en noviembre tenemos 30 días. Y tú cobras, vamos a ponerlo en verde porque estás cobrando los 10 y los 25, estás cobrando. ¿Okay? Y todo lo que tú ingreses al negocio, del 1 al 15, de estas tres cosas, nuevas firmas directas, reconsumos o mensualidades, o el equipo, nuevas firmas, todo lo que tú cobres, todo lo que tú ingreses en este cheque, te lo van a pagar aquí, en el del 25. Y todo lo que tú ingreses acá, en este, te lo van a pagar acá, en el siguiente 10. Y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, ya habiendo dicho eso, tú vas a cobrar distintos bonos por esto. El bono número 1 que vas a cobrar por todo lo que ingreses es el bono de bienvenida. Y esto, yo sé que quizás muchos ya lo sepan, pero es importante que sepas cómo enseñárselo también a tu equipo. ¿Ok? Entonces, en By Design existe lo siguiente. $2 por una firma o por un reconsumo equivalen a un BB, especialmente por firmas. Por los reconsumos es un poquito distinto. Pero por las firmas, $2 equivalen a un BB, que es BB Business Volume o volumen de negocios. Business volume, volumen de negocios. ¿Ok?
Es decir, el paquete de $5,069 te va a equivaler a 500, perdón, 2,535 BB, que este paquete no está disponible ya en Estados Unidos o en Ecuador, pero sí en distintas partes del mundo. ¿Por qué? Porque solamente tenemos 500 por país, por el límite, porque nos ofrece el 1% de las ventas globales dividido entre fundadores calificados, ¿okay? Por eso es que es exclusiva, 500 por persona, ya en Estados Unidos y en Ecuador se acabaron, todavía está disponible en otros países, pero no por mucho tiempo. Y el de $1,069 te da 535 BB, ¿okay? Entonces, tú vas a cobrar el 20% de todos los kits de inicio. Tú vas a cobrar 20% del BV o del business volume o del volumen de ventas de todos los kits de inicio que tú personalmente patrocines, ¿ok? Directos. Entonces, tú aquí vas a estar cobrando, si tú firmas a un fundador, esto por 20%. Esto por 20% equivale a 100, perdón, 507. ¿Ok? Y 535 por 20% equivale a 107. Entonces, ese es el primer bono que tú vas a estar generando. El segundo bono, que es el bono binario. Bono binario. O también a veces lo vas a ver como TVC, que significa Team Volume Commission. Bono de equipo, comisión de equipo, de volumen de equipo. Ups, vamos a ver. Ok, ahora sí. Ok, bono binario. Ya sabemos que tú cobras todos los 10 y los 25 por lo que produzcas el ciclo anterior. Esto es el ciclo A, siempre va a ser el ciclo A. Este es el ciclo B. Tú vas a ver siempre, por ejemplo, muchas veces tú vas a escuchar ciclo 12A. Estamos trabajando por el ciclo 12A. ¿Cuál es el mes número 12? Diciembre. ¿Cuál es el ciclo A? Del 1 al 15. Entonces, 12A, cuando digamos 12A, ciclo 12A, significa diciembre 1 al 15. ¿Vamos bien? Un 1 en el chat si vamos bien, si me siguen hasta ahí. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Esto es básico y si lo estás escuchando por primera vez, no te preocupes, que la segunda, la tercera, la quinta, la décima vez, tú vas a decir, ah, ya entendí. Y es por eso que estos espacios son fundamentales para que siempre te puedas conectar. Pero bien, entramos al bono binario. En el bono binario, tú vas a estar cobrando, y presta atención acá, un 20% del BV de tu pierna más corta. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Devolvámonos acá. ¿Tú eres builder o pro builder o apenas vas iniciando? Tú vas a tener dos piernas de negocio por crecer. A veces te va a caer derrame de arriba de tu mentor o de tu upline, de la persona que te firmó, y ahí va a estar creciendo una pierna. Es por eso que el posicionamiento es clave, porque mientras más BV o volumen tengas acá, quizás solamente te puedes enfocar o primordialmente te vas a poder enfocar en una pierna. Quizás no, depende del apalancamiento que tengas. Pero tú vas a poder cobrar el 20% del BV de tu pierna más corta. Y mira lo interesante de esto. El volumen de tu pierna más grande se acumula. ¿Qué significa eso? Ahorita te lo voy a explicar. Nos quedan unos 10 minutos. Acumula. Si estás activo o calificado. Si no estás activo o calificado, por eso es que el volumen se te puede estar borrando. Por eso es importante siempre tener tu autorreconsumo puesto para que no se te borre. ¿Okay? Entonces pongamos el ejemplo de alguien que veo por aquí en cámara. A ver, digamos, escríbame a alguien en el chat dos ejemplos de socios que tiene para hacer el ejemplo con ustedes. Alguien en el chat que me escriba, mi nombre es Alex y tengo socio esta persona y socio esta persona. Y hacemos el ejemplo con ustedes. A ver, rapidito. Mientras tanto voy a hacer el circulito y otro circulito por acá y otro circulito por acá. ¿Ok? A ver, en 3, 2, 1. Si nadie va, escojo a alguien. Ok, veo a Alex acá, que fue el último que escribió. Alex, digamos que tú tienes de socio a Juan y a María. ¿Ok?
Alex tiene de socio a Juan y de socia a María. Y él ya logró su builder. Builder, check. ¿Okay? ¿Por qué? Porque tiene un socio por cada lado. Bien, vamos bien. Digamos que él firma a Juan y Juan se volvió una bestia firmando. Y quizás era un líder de otra empresa o es un líder nato y vino y firmó un equipo de 100 personas. Y aquí creció. Tiene un equipo de 100 personas. Y María quizás no ha firmado a nadie y Alex no llegó a firmar a nadie más en esta pierna. Y digamos que esta pierna la tiene en cero, Vivi, porque este ciclo no metió nada en esta pierna. Pero en esta, como Juan se volvió una máquina, firmando, tiene 100 mil BB, ¿ok? Esto que tú ves acá, estos 100 mil BB que tienes acá, es dinero, anótalo, dinero por cobrar. Porque cuando tú equivales ese 100 mil BB y lo empiezas a firmar acá o empiezas a producir este volumen en la otra pierna que te falta, ahí es cuando vas a estar cobrando el 20% del BB de tu pierna más corta, que es el bono binario, que es lo que estamos viendo acá. Si la pierna la tienes en cero, pues estás cobrando cero. Si tienes aquí 1000 BB, pues aquí también vas a cobrar por esto, vas a cobrar $200. Si tienes aquí también 100.000 BB como en la otra, pues aquí vas a estar cobrando $20.000. Qué sabroso es hacer esto. Por eso cuando veas volumen de apalancamiento siempre agradece, porque eso es dinero que tú tienes ahí pendiente, es dinero que tienes por cobrar. Entonces ya sabiendo esto, mira lo interesante de esto. Si tú aquí tienes 100.000 BB, ya lo cobraste, entonces ya lo restamos y el siguiente ciclo aquí empiezas con cero y aquí empiezas con cero. Pero digamos que ese no fue el caso. Y este ciclo, en vez de los cero, aquí tuviste 10.000 BB. ¿Ok? Y porque tuviste 10.000 BB, y voy a borrar eso para no confundir, el siguiente ciclo, y cerraste el ciclo con 10.000 BB en tu pierna más corta y 100.000 BB en tu pierna más grande, el siguiente ciclo, como ya cobraste esto, estos 10.000 se van a restar y tú vas a quedar aquí con 0 BB porque ya los cobraste y aquí vas a quedar con, se restan los 10.000 BB, vas a quedar con 90.000 BB. Y ojo con esto, yo en mi empresa pasada esto jamás existió. Cuando se acababa el ciclo de pagos, que en aquel entonces era cada semana, lo que no metiste, hey, todo se te borró. Entonces, es bastante interesante, porque aquí tú tienes una oportunidad de crecimiento. Y mira lo interesante de esto también, es que si Alex firma a una máquina firmadora como Juan, pero Alex no se pone a trabajar en su otra línea, que es María, y solamente espera que Juan haga el trabajo, pues no va a cobrar. Tiene que trabajar ambas líneas. Por eso es que cuando te digan, ah, pero eso es pirámide, o eso es un esquema Ponzi, una de esas cosas, tú dices, ¿sabes qué? Yo también hubiese pensado lo mismo si no hubiese tenido educación, si no me hubiese educado. Pero cuando te educas, cuando empiezas a aprender, te das cuenta que no es así. Y aquí tú tienes el porqué. Esta es una de las razones, de muchas razones. Otra razón, tenemos un producto, un servicio físico tangible que tiene a miles de personas ganando, ahorrando, sintiéndose mejor, viéndose mejor. Pero también en la parte del plan de compensación te puedes dar cuenta de esto, de que no solamente por firmar te vas a cobrar. No, tienes que trabajar de igual manera. No es que tú te firmas e invitaste a Juan por acá, vamos a hacer la flechita más bonita y esperas a que él haga todo el trabajo. No, tú tienes que trabajar en tu otra línea también. Y no solo eso, sino que cuando vas aumentando de rango y digamos que llegas a Diamante 1, 2, 3, Presidente 1, 2, 3, Corona 1, 2, 3, tus requisitos van a ser más. Es decir, para un presidente, por ejemplo, necesitas tres líneas, diamantes. Entonces, ahí es donde te das cuenta que no es que ya firmaste a dos rockstars y listo, no, tienes que convertir distintas personas en diamante. Entonces aquí convertimos a Pepito en diamante también. Pero no te quiero confundir por esto, porque no quiero indagar mucho en ese tema hoy, porque esto es para principiantes. Entonces, en fin, ya que hemos entendido el bono binario, hay otros bonos. Okay. Nuestro presidente, tres estrellas, próximo Crown, una Emma Seca, tiene un video poderoso en bonos 3, 4, 5 y 6 en YouTube. Okay. Entonces, si quieren aprender más acerca de los bonos, pueden buscar el video de Nye en YouTube y eso les va a enseñar más acerca de estos bonos que tenemos. Y no te voy a indagar mucho más en las diferencias de la empresa pasada.
A esta, porque realmente son bastante poderosas y te muestra el crecimiento que puedes tener aquí en Badizan y el por qué este plan de compensación es tan agresivo, pero a la misma vez tan justo. No va a dar chance de hacer eso hoy, pero sí quiero que sepas también algo adicional. Y es que en el tema de compliance, ya que aprendiste estos cuatro puntos o estas cuatro razones por las cuales ByDesign es una compañía triple A, aprendiste cómo lograr tu builder, aprendiste la misión de ByDesign, la visión hacia dónde va, del liderazgo de ByDesign, el plan de compensación. Quiero que también entiendas un poco acerca del compliance. El compliance es muy importante porque es lo que va a cuidar nuestra casa. Si queremos que nuestra casa, nuestro hogar, que es ByDesign, esté aquí por mucho tiempo, hay que cuidar de ella. Entonces, ya sabiendo esto, siempre decir, proteger o cuidar, compliance es lo que hace, es proteger la casa, cuidar la casa. ¿Okay? Hay distintas reglas acerca de esto que tú vas a poder ver aquí. Si tú entras en tu back office, creo que ya aquí tenemos todos el back office, tú vas a poder entrar y ver, ya te voy a mostrar por acá, cuáles son estas reglas para cuidar la casa y asegurarse que estés hablando de la manera correcta de nuestra oportunidad. Si tú entras a tu back office, tú vas a poder bajar a donde dice compliance y tú vas a poder ver aquí en tu back office que tienes el compliance core principle. Si no lo has firmado, léelo, fírmalo con tus iniciales y al final le das ok, listo, aceptar. Porque sin esto no vas a poder cobrar un cheque de ByDesign. Básicamente aquí tú estás diciendo, entiendo lo que puedo y lo que no puedo decir, y así sucesivamente. Tómate el tiempo de leerlo porque es muy importante entender lo que se puede y lo que no se puede decir, pero de igual manera, si tienes alguna pregunta o alguna duda, hazle esa pregunta a tu upline, a tu líder, a tu mentor, a la persona que te invitó a este negocio, porque es importante entender cómo poder hacer el marketing correcto, cómo poder hablar, comunicar la visión de ByDesign correctamente. Entonces, lo que acabas de ver es el Compliance Core Principles o los Do's and Don'ts, qué hacer y qué no hacer. ¿Por qué? Porque todas las empresas cuando llegan a cierto crecimiento en Estados Unidos son monitoreadas por la FTC, el Federal Trade Commission, que es una entidad gubernamental que monitorea todas las empresas de Estados Unidos que vienen creciendo, los líderes que vienen creciendo. Y ya ByDesign, por supuesto, está en un punto donde hemos tenido muchísimo crecimiento y queremos asegurarnos de hacer las cosas bien para nuestro futuro y para que esta realmente sea una empresa de legado para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos y proteger a la empresa y a todos los demás. Pero ya sabiendo esto, ya sabes defender con hechos cuando alguien te pregunte por qué ByDesign. Y regresando por aquí a lo que íbamos a hablar del inicio, ya hablamos acerca del por qué ByDesign, el plan de compensación, compliance, tu builder, SMA Pro se viene muy pronto en exactamente 20 días y ya tienes conocimiento, ya tienes entendimiento del por qué ByDesign. Así que ahora vamos a darle hincapié a lo que es la presentación de la noche, que por aquí nos van a